Me encuentro en el lugar del misterio y hoy me he trasladado a un lugar único. Hay una historia. En esta casa, por desgracia, falleció una señora de esa maldita plaga que es el cáncer. Su marido no pudo soportarlo y poco tiempo después se quitó la vida dentro de esta vivienda. Nosotros nos vamos a adentrar hoy en este lugar con el máximo respeto, como hacemos en todos los lugares, pero en especial en esta casa se respira algo, no es malo, porque les mentiría, pero sí es cierto que hace un ratito antes de encender las cámaras, ya a Rubén le han tocado por la espalda. Nosotros llevamos un ratito aquí, quitando lo que le ha pasado a Rubén. No hemos sentido, no hemos escuchado absolutamente nada. Pero no se sabe a lo largo de la investigación qué puede pasar. Acompáñenme a esta investigación, a esta casa y en este lugar que se respira tristeza. Está cayendo la noche ya en este lugar y nos adentramos con las cámaras. Vamos a intentar cortar lo menos posible. Vamos a probar primero con el K2 y luego realizaremos otras pruebas. Una de ellas es quedarse solo. Puede ser Rubén, puede ser Lolo, puede ser María o puede ser que sea yo, que lo veo difícil. Pero vamos a intentar a ver quién se queda en este lugar. Vamos a adentrarnos en esta casa. Buenas noches. No quiero hacer de esto una sangría, ¿no? Y cuando me refiero a una sangría, es que, a ver, le voy a dar la importancia que tiene, porque hubo un suicidio, hubo una larga enfermedad que acabó con esta señora. Y me refería a no hacer una sangría, porque justamente estoy donde este hombre fue encontrado muerto. Entra uno. Este era el dormitorio. Muy buenas noches, mi nombre es Diego. Mi nombre es María. Mi nombre es Lolo.
Mi nombre es Rubén. Sé que estamos invadiendo su casa, pero queríamos preguntar si podemos ayudarles en algo. Siempre digo que las cámaras las utilizamos de grabadora. Qué mejor testigo que la cámara que graba vídeo y registra el sonido. Por eso digo que cuando yo hago preguntas, aunque no tenga la Spirit Book u otro medio, estoy haciéndolo como si estuviera utilizando dos grabadoras en ese momento. Hemos encontrado documentación de esta casa del año 56 y se ve que es más antigua, lógicamente. Donde más movimientos hay es en una cocina. Esta era la cocina de la casa. ¿Hay alguien que me esté escuchando? ¿Está escuchando hasta arriba? Sí. ¿Está aquí la propietaria o propietario de la mecedora? Si es así, ¿puede dar un golpe? ¡Hostia! ¿Qué aquí? ¿Has escuchado un golpe, loco? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien en la mecedora? Mira, 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 mira. Hay alguien en la mecedora. Baja un poco la luz. ¿Están aquí los propietarios? Escuchando ustedes una máquina de regadío, porque hay un canal muy cerca de esta casa. Si le estamos molestando, ¿podría encender estas luces? ¿Nos permiten que le hagamos preguntas? ¿Están ustedes cómodos o cómodas con nuestra presencia?
hemos traído, pero se nos ha pegado a nosotros. En el momento que nos hemos acercado a la mecedora. Increíble. ¿Podéis dar un golpe si nos estáis escuchando? Rubén, ¿no lo has escuchado? Dios mío. Algo de arriba. Algo de arriba. ¿No has escuchado? Vuelvo a repetir, si molestamos en esta propiedad y a estas horas de la noche, unos completos extraños que somos, ¿pueden dar un golpe y nos marchamos? ¿Queréis que os encendamos una vela? Mira. Es increíble. Estás aquí con nosotros. Va y viene lo que sea, ¿eh? Va y viene lo que sea. Bueno, pues yo creo que eso ha respondido a lo de la vela. Los que sois fumadores siempre lleváis un mechero, ¿no? Sí. Pues, si me lo facilitáis. ¿Dónde lo tienes? Espérate. ¿Tú tienes idea? Ah, vale. Ah, venía preparado, ¿no? Madre mía. Me viene un motor. No, hombre, que no pasa nada. Las avispas no pican. No va a picar. Por la noche. Es una mosca, ¿eh? No una avispa. Es una avispa grande. ¡Hostia, Diego! La puerta está cerrada. Está cerrado, tío, ahora mismo. ¡Ahora mismo! Espérate. Está cerrado, Diego. Que esa puerta se ha cerrado. Está cerrado, tío. Te lo juro. He notado con una brisa de aire a mi lado y cuando me he dado la vuelta estaba cerrándose. Mira, ve. Mira. Mira la puerta. Mira cómo se mueve. Mira la puerta. Mira aquí algo, mira. Diego. Algo está. Mira. Algo está cerca. Mira la puerta. ¿Cómo se mueve? ¿Quieres indicarnos algo? No,
especial está aquí. Si estáis jugando con nosotros y realmente estamos molestando, echadnos. Yo no estaría en esa habitación, Rubén. Me ha probado la cara de puta. Lu. Apaguemos un poquito más la luz. Bueno, pues nos encontramos en el dormitorio de la casa. Si hay alguien aquí con nosotros, ¿se puede acercar a esa caja de cristal? Vamos a retirarlo. ¿Hay alguien que nos esté escuchando? Mira, ¿cómo responde? Mira. ¿Se encuentra aquí el matrimonio propietario de la casa? Si os estamos molestando, por favor, ¿podría encender todas las luces de este aparato o tocar aquella caja de cristal? Si se acercan ustedes a la caja, ¿vale? ¿Hay alguien que nos esté escuchando? ¿Podemos ayudaros en algo? ¿Os molesta alguno de nosotros cuatro? Ah, ahora sí que me ha picado. ¿Te ha picado? ¡Hostia! Mira, ahí la tiene. No, este no es de la, la picado, ya no lo picaba. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, la tienes ahí clavada, tío. Espérate, espérate. Esta será. Hijo de puta. Este ya va a abrir. Ya. Yo sabía que picaba. Es que ahí, cuando hemos llegado aquí, ya no lo puede picar. Ya también no tiene puño. Ahora morirá. Cuando hemos llegado, nos hemos encontrado en un sitio que lo han dicho ustedes. No hemos encontrado un baldavispa bastante importante. Pero fíjate tú lo curioso que ya por la noche no suelen picar ni salir. Pues me ha picado aquí en todo el cuello, se ve. Venga, ya es oficio. La moto. No, la moto ya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sabemos que estamos acompañados porque el cada dos se siente porque hay algo. Vamos a colocar esta caja de cristal donde está la tele. Si me estáis escuchando, ¿podéis por favor acercarse a dónde está la vela?
¿Hay alguien aquí que me esté escuchando? Mira. Muchas gracias por respondernos. Increíble. Apagar un poquito y poner visión nocturna o jugar un poco con la luz. Así, María. ¿Ves? Déjalo así. Y tú también, Lolo. ¿Veis? Pero no pones tan pegado. Ponte allí, María. Ponte allí, más. Por si pasa algo allí en el pasillo, lo que sea, que lo pueda grabar. Vete más para allá. Más. Ahí. Si os molesta la luz de los focos, encender la cajita de cristal de nuevo y la apagamos. O encender esta que tengo en la mano. Yo voy a apagar la luz. Sí, y por la que ¿quién tiene la visión nocturna? ¿Puedes apagar, María? No, verdad, no, que lo apago. Bueno, lo llevo yo, ¿verdad? Lolo, que se queda un pelín oscura, ¿no? Sí. Vale. Tengo el cuello que me escuece barbaridades. Apaga tu cámara. Mira. Bueno, hemos apagado las luces, nos hemos quedado con una sola vela. Yo tengo todos los vellos de punta, ¿eh? ¿Y yo? ¿Padeció usted mucho? Me dirijo a la señora de la casa. ¿Padeció mucho usted? Pase lo que pase, no corre que nos matamos el escalón, ¿eh? ¿Cuántas personas? Hostia, dos, tres. Yo iba a preguntar cuántas personas hay aparte de nosotros cuatro. Tres. ¿Su esposo, usted y un hijo? ¿Su esposo, usted y una abuela? María, como Lolo está enfocando para allá... A pesar de todo, hay tranquilidad. Sí. Yo no tengo tranquilidad. Vete para la puerta, que ya no está con María. No te muevas de allí porque todo el plano es... ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, el plano es mío. ¿Tú me vas a poner mira, en mira, el... Mira. ¿Dónde yo más...? No pasa nada. Ahí. Mira, fijo este punto de... Por si pasa algo, María, tú lo captas desde ahí. Ya. Pero tú enfocas para acá. Le vuelvo a repetir, está usted, la señora de la casa, su esposo. ¿Hay aquí algún otro familiar de usted? ¿Una hermana? ¿Un hermano? ¿Puede encender la caja de cristal también? Es increíble. Esto está cargadito. Le voy a preguntar si molestamos aquí. ¿Qué pasa, María? Que escucho paso detrás mía, Diego. Pues enfoca con la cámara. Se estoy enfocando, tío. ¿Con la cámara o con el foco del...? Estoy aquí nervioso porque estoy escuchando paso, vamos. Pregunta por la habitación esta, por favor. Que eres los ojos de la gente. Pregunta por la habitación esta, por favor. ¿En la habitación donde yo estoy era tuya? Enciende la luz y así. Te lo vuelvo a repetir. ¿Esta habitación era de usted? Enciende la luz y era de usted. Es que siento paso aquí, estoy incómoda. ¿Nos permitiría usted volver otra vez a su casa? Si así puedes volver a tocar la caja de cristal. Mira, me están agarrando por el pernil de la pierna derecha. ¿Sí?
Hombre, Diego, ¿qué siento yo? Uf. Como si se me estuviera quedando la pierna dormida. ¿Nos permite usted volver a esta casa, las luces? ¿Nos permite usted volver a esta casa, por favor, si es así? ¿Puede encender la caja de cristal o este aparato que tengo en la mano? En el trastero de arriba, donde está la mecedora, hay un Cristo. Y ese Cristo, tarde o temprano, lo van a partir. ¿Usted permitiría que uno de nosotros nos lo llevásemos? Si es así, ¿puede encender las luces? Pues el que quiera llevarse el Cristo se lo puede llevar. Mira. Increíble esto. Y algo que las cámaras registren. Rubén, tú tienes más miedo con Sevilla. Está ahí. Y a mí me tienes nervioso. No, porque eres tú con la vela y estoy viendo ahí en el hueco. Sombra. Sombra. Eres tú con la vela. A mí me está pasando lo mismo, pero ya. Es que estoy viendo ahí a alguien asomado así cuando miro para la caja y en la calle. Y eres tú con la vela. En la calle también parece que se nos queda miedo. Sí. ¿Qué te pasa, Rubén? Está todo oscuro. No, es que a ver, es que yo puse el paso. Yo estoy mirando así y estoy viendo por el rabillo del ojo moverse ahí. Y es ciego con la vela, pero claro. Tiene que mirar. Bueno, vamos a subir entonces. Con permiso de usted. Soy yo. Pues que darle el foco a María. No llego a hacer eso. Aunque María está en visión nocturna, coge el foco. María no necesita luz. Tiene yo luz. Yo sentí ahí unos pasos que no. Mucho cuidado si pasa algo. Esta escalera está súper mal hecha. Vamos a ponerlo. ¿Dónde está el piso? Mira. Uf. Le gusta el Cristo. Mira, ya está. Junto con la copa de nadie. Mira. Todos los aparatos. Mira. Mira, ahora la otra. Todo. Yo estoy intentando quitar el foco, vamos a mirar. Ya. Si se nubla, zoom para atrás. Vamos a zoom. Con permiso, ¿eh? Esto tiene más de 60, 70 años o más. A ver la puerta. ¿Eso qué es? Ah, a ver, eso es. Como que esto no es hecho hace 3 días. Estos es Cristos, además, sí. Yo me acuerdo de chiquitito que lo había en muchas casas. Quien tenga visión nocturna, que se quede allí. Vamos, es increíble, ¿eh? Mira. Quien tenga visión nocturna, que se quede sin luz. Mira. Todo lo que está buscando es el Cristo. Se lo ponemos en su cuarto. Mira. ¿Quieres que pongamos ese Cristo en tu cuarto?
Si es así, ¿puedes encender las luces de arriba? No, más claro, bueno. Sí, mira, mira. Madre mía. Pues vamos a llevar ese Cristo al cuarto, ¿vale? Venga, madre mía. Que vaya bien por delante, con luz. Hombre. Es una cosa. Nosotros podemos equivocarnos, pero los aparatos estos no. Bueno, hemos bajado el Cristo a la habitación. Mi pregunta, mi siguiente pregunta sería si sois felices en este sitio. Si es así, podéis dar un golpe, encender las luces de la que tengo en la mano, la caja de cristal que está al lado del Cristo. Digo, esta a lo mejor no es la habitación de... ¿Qué? A lo mejor no es la habitación donde quiere el Cristo. Será la otra habitación. Oye, si quieres el Cristo donde está la cocina, enciende una de las luces que yo tengo en la mano o la caja de cristal. De ahí, de justo la escalera para abajo. Y yo. Espérate, me va a dar un impacto aquí, vamos. Ha sido justo de la escalera lo que salió. ¿Por qué me voy a llevar el texto donde ha dicho? Sí. No me sale la lata. Antes de la lata. ¿No la tenemos que hacer? Una lata. Hay latas de la. Ha sido justo de la escalera, he escuchado que hay algo. ¿Aquí no hay nada que hay en el suelo? No hay nada, ¿eh? Yo lo escucho aquí. Como una lata. Pero es que no hay. ¿Qué hay? Hombre, latas hay. Ahí en la ventana hay dos. Sí, pero están ahí. Pero están ahí. Ahí, voy a poner la cámara para arriba. Bueno, pues vamos a poner el Cristo aquí. Ya está, lo voy a ir. No te digo a nadie. No te digo a nadie. Dame. Ese gomito que está entrado solo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Pero para qué hay otro por la cara de que está solo? No, no, no. Por para allá, vamos por la cara. No, no, no. Ya la. Bueno, pues apagamos. Un niño que tenga. Vámonos. Aquí o yo. Yo creo que María se debe poner el pasillo, que es la que lleva aquí 5 turnos. Es que Diego. Ya. Vamos a apagar. Venga. Coño. La, te voy a decir, María, lo que decía yo a mucho. Dedícate a corte y confección. Que ahí lo máximo que te puede pasar es clavarte una búa. Yo es que tenéis un miedo que no es normal. Estáis entre las avispas, entre esto. A mí me tenéis. Y luego me dicen que yo soy jodido. Dame esta cámara y descansa tú. No. Él lo lograba muy bien. Silencio y sin moverse, por favor.
Acaban de tocar aquí algo en un mueble. Pero no ilumina. No, no, no. No ilumina, no, no, no. Real sin luz. Estamos completamente a oscuras. ¿Podéis dar un golpe en el techo de arriba? Lolo, tú no ves nada, ¿no? Nada, nada. Hombre, pues enciende un poquito de luz, tú sí puedes encender. Vale. Si queréis que nos marchemos, ¿podéis dar un golpe? Silencio, demasiado silencio. Se me ha pasado la cabeza. ¿El qué? Demasiado silencio, ¿eh? Sí. Tengo tranquila, no tengo tranquila. ¿Tú no traes aquí en algo especial? ¿Qué? ¿Estás traído aquí en algo especial, en el piso? Porque has dicho que a la cocina. Cuando María dijo, a lo mejor en la habitación de al lado, se encendió el cado. Dejarlo ahí, traerse la caja de cristal. ¿Está encendida? Yo entiendo que es lo que hiciera andar el maletín, no creo, ¿no? Es que lo que... Es que... Mira, un ejemplo, Rubén, tira una lata al suelo, por favor. Haz la prueba. A ver si ha sido esa. Cógela, cógela y tírala al suelo a ver si ese golpe. No es. Entonces, ¿qué coño ha sido? ¿Habrá caído la tele? No, 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 eso está igual. Es que no hay nadie, ¿no? Ay, Dios. Como que no tenemos papel, ¿no? Ya. Si hay alguien, aparte de nosotros aquí, ¿puede volver a repetir ese golpe tan fuerte que han dado? Si os molesta alguno de nosotros, ¿podéis encender la caja esa que está ahí de cristal? ¿Dónde está mi aparato? No la cambio, ¿eh? El. Si molesta alguno de nosotros, ¿puede encenderse una de estas luces o la caja de cristal? Esa que está ahí. Mira, mira, mira. ¿Escuchado aquí detrás mía justo? En la habitación. Mira, sí. Lo que yo escuchaba antes. Lo que escuchaba antes, María. Cruje. ¿Hay algún nieto de ustedes aquí? ¿Hay algún nieto de ustedes en esta casa? ¿Hay presencia de niños en este lugar? ¿Hay la presencia de algún niño en este lugar?
niño o niña. Ya sabemos dónde hay niños que puede ser, ¿no? Están jugando al menos y... Exacto, exacto. Aparte de... el matrimonio de esta casa, propietario de esta casa, ¿hay un niño o una niña aquí? ¿Sois cristianos? ¿Hay algo negativo? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Está dos, tío! Mira, ¿qué ha sido eso? Ilumíname aquí, ajo. Ilumíname aquí, ¿eh? ¡Oh, chido! No me lo esperaba yo esto, ¿eh? Casi me mato ahí. ¿Pero qué ha sido? Yo qué sé, si cuando estaba grabando no estaba pendiente de nada. ¿Me cago en la hostia? Con perdón. No, ahí como si hubiera sido... No, no, que esto es como si hubiera estallado una... ¡Plum! Algo así, María. Pero la segunda vez, que suena así, ¿eh? Y las cosas. No, no, pero lo de antes eso era otra cosa, eso no tiene nada que ver ahora. ¿Está partido el cabo? No sé, yo lo iba a pisar, ¿eh? Hostia, el cabo. Está explotado ahí, digo, como si hubiera sido una bombilla, algo así. Dios. Qué mierda. Estoy enfocando ahora para adentro, tiene huevo. Vamos, que si llego a tener la cámara en la mano la tiro, ¿eh? Sí, sí. Pues tú sabes que cuando estás grabando, cuando pasa algo así, es diferente que cuando, por ejemplo, ha pasado antes. El susto, pues, yo por lo menos estoy grabando y estoy pendiente. Si tú no chillas, yo no me asusto. Hombre, es como si hubiera reventado una bombilla y ahí no hay. Es como un explotido de bombilla, pero antes fue como si hubieran tirado algo. Pero si ahí no hay nada, ahí hay dos teles y dos sofás. Hazme el favor de ponerte enfocando para allá porque es que no puedo con la oscuridad, ¿eh? En el momento que he dicho que hay, yo sé que hay algo malo. Cuando dicen que hay niños es porque hay algo malo. Mal, lo ha dicho y ya se hacen pasar por niños. Si... Claro, y muchas veces las malas energías se apropian de estos sitios. Pero si está todo muy tranquilo, tío. Sí, pero eso te lo puede decir. La tranquilidad. ¿Has escuchado? Yo, como hace me sale el color, no escucho, es que casi. Vamos, yo he perdido hasta el oído. De impacto ahí es. Enfocar a la ventana de ahí arriba. Mira arriba. Mira arriba. ¿Te molesta la luz? Hombre, antes de yo que sí. Antes de Dios que sí. ¿Eres capaz de entrar, Lul? ¿Eh? ¿Eres capaz de entrar? Aguántame el foco un segundo. Dale. Aguántame el foco. Con la de la nocturna. Espérate, espérate. ¿Quiero encender? Claro. A ver, la segunda. ¿Esa también le va a la nocturna? ¡Ay! Hostia, qué cane, tío. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Hostia, tío, quita, quita. Que me ha parecido ver ahí una melena, tío. Yo no sé si ha sido el espejo de mi vida, pero estoy ido a darme foco, darme foco. Me ha parecido ver ahí una melena, tío. ¿Qué es lo que hay ahí? Un cuartillo, ¿no? Sí, espérate, espérate, falta la voz. ¿Cierralo? Te lo juro, tío. Mira los pelos. Mira los pelos. Pero al final no tengo los tíos, no lo vi. Es que no hay nada, tío. Es que no hay nada. Lo que iba a decir. Y tú te has explotado una bombilla, pero es que no hay ni bombilla. Pero lo que ha tomado es
como si hubiera reventado la bombilla. Es que no hay nada, y el mueble no. No, mira, cerillas ahí. El mueble no cruje así, tío. Un fusilillo. Me he cagado, tío, espera. ¿Me estás cagado cuando que yo? ¿Cuándo me apareció una cadena ahí? Aquí, por lo visto, sería el pintor. Sí, hay muchos dibujos que están. Con permiso, voy a utilizar las cerillas. El olor este me ha trasladado cuando era chiquitito. A lo antiguo, ¿eh? Difícil. Bueno, pues creo que vamos a tener que realizar una sesión con la Filipo. Tía, dice tú, es que huele a requemado, ¿eh? El olor de los cerillos típicos. ¿Por qué digo cuando foco dentro de la habitación se desenfoca la cabeza? No, puede ser falta de luz también. Falta de luz, me acuerdo. A mí me pasa también. Bueno, pues nos vamos a marchar. Porque sabemos que aquí hay algo negativo. Queda pendiente hacer el piripo y otras pruebas. ¿Cómo quieres? ¿Cámara Kiné? Sí. ¿Nos traemos la cámara Kiné en esta temporada? Estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien. ¿Y en esta casa? Sí, nos hace una sesión de Ouija. ¿Vale? No te fue mal la última vez. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Que todo el mundo, escriba en este vídeo si quieren que volvamos y que les gustaría. La Ouija y la Spirit Bow, o conjuntamente Spirit Bow, Ouija, Kinect, todo el mundo va a querer que hagamos todo. Pues ahí lo dejamos. Sus likes son los que decidirán si volvemos a esta casa para hacer esas pruebas. Yo doy por hecho ya y por terminada la investigación. ¿La escucha el paso, no? Sí. Y bien dejará. No queremos molestar más. Nosotros nos vamos a marchar. Pido disculpas si hemos molestado a alguna de las entidades que habitan este lugar. Y nos marchamos. ¡Hostia! Es allá arriba. Bueno, nos falta otra prueba. ¿Quién se quiere quedar aquí solo? Eso se me había olvidado a mí. A la otra. Después de lo que ha pasado hoy de noche. A la otra. Sí, hay que tener la gente un par de huevos. Me quedo yo. Yo estoy muy tranquilo en esta casa. Es que es lo malo. Es, ¿sí? Que muchas veces eso es lo malo. ¿Te quiere quedar? ¿Una silla aquí, sentado? Hoy no. Yo me quedaría. Es que se ha hecho tarde. Para la próxima. No, se ha hecho tarde. Lo que está ahí es que soy un. Yo me quedaría. Una silla, pero si no tenemos sillita ni traemos nada, no estamos preparados. Yo me siento en una silla, esta silla misma, pongo en el medio y me siento para la próxima. Pues no. Bueno, pues voten. Después poner una encuesta a ver quién de los dos se queda. Venga, pues vale. O María Lolo. Los likes, o tú, para que volvamos aquí. Y de nosotros cuatro, ¿quién os gustaría que se quedara solo en esta casa? Y cuando digo solo es que el que se queda solo acompaña a los demás a la cancela. Vuelve y entra aquí solo. ¿Vale? Voten a Diego, por favor. Vale. Bueno, pues lo que hay aquí se queda y nosotros no vamos. Lo que hay aquí se queda, nosotros no vamos. Lo que aquí hay, aquí se queda y nosotros no vamos. Lo que aquí hay, aquí se queda y nosotros no vamos. Lo que hay aquí, aquí se queda y nosotros no vamos.
caído algo de peso. ¿Cómo caí? Hombre, me ha pillado de espalda saliendo. ¿Me habéis escuchado? ¿No quiere que nos manche? O a ver si no van a querer que demos la vela encendida aquí sola. Yo he dicho de la vela, ha dicho de la encendida. Y saliendo ha caído la piedra, una piedra. Hemos terminado la investigación y vamos para afuera ya. Cuando dice Rubén, vamos a apagar las velas, digo yo no. Y dice Rubén que se ha escuchado caer algo. No, ella venía detrás mía. Hombre, hemos escuchado caer claramente. ¿Qué le ha dicho Rubén? ¿Tú lo has escuchado como yo? Es que ha sido en el momento que Rubén ha dicho dejarla encendida mala. Aquí no va a salir ardiendo. Esta no va a salir ardiendo. O ese. Y esta tampoco, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Qué pasada, tío. Ahí está. Sí, pero ¿qué se ha caído? Hasta ahí hay una puerta. Increíble. A ver, si también lo que ha querido decir. Que te llevara. Que te llevaras el Cristo a alguien. Porque dijo que no lo podíamos llevar. Una cosa es que te lo puedas llevar, otra cosa es obligarte a que te lo lleves. 17 de febrero del 68. ¿Elecciones para? Para concejales, elecciones para concejales. Los nombres no, sí, los nombres no. Que puedan estar vivos a lo menos. Ahí eres feo, hay una puerta abierta. ¿Y eres feo? ¿Detrás de ese nombre? No, pero ahí. Sí, ahí, un espejo. ¿Dónde? Ah, mira. Ahí. Hay un portal. Hombre. Un espejo, ¿verdad? Ah, por eso menos que la vela. Es más que escondido. Ah. Yo voy a decir una cosa, si no lo he dicho antes en ninguna investigación, que es raro. Cuando compren ustedes una casa, un piso, un local, o lo alquilen, si hay espejo, tírenlo. No tienen que partirlo, lógicamente. Lo sacan del sitio y lo dejan. Y pongan un espejo nuevo. Y en los dormitorios no se pueden tener espejo. Hay muchas personas que no duermen, que les cuesta conciliar el sueño, que tienen pesadillas, que se encuentran mal, se levantan cansados o cansadas. Y es por los espejos, porque tenemos una puerta en ese dormitorio que se abre y se lo facilitamos para que entren. Si no tenemos espejo en el dormitorio, con la puerta cerrada no hay ninguna entidad que pueda entrar, porque es nuestra zona privada. Pero si tenemos un espejo, tenemos una puerta. No hay aire. Y mira la vela. Y ha estado quieta, ¿eh? Mira. Y ha estado quieta, ¿eh? Y esta vez, que no se mueve, pero mira. Que es la que más se tendría que mover, ¿eh? Mira. Se va a apagar y todo, ¿eh? Vamos. Y no hay aire. Se va a apagar, mira. Vamos, no apaga las cámaras, por favor. Vamos, que se va a pagar, mira. Aunque aquí se quede, nosotros nos vamos. Lo que hay aquí se quede, nosotros nos vamos. Y la cara, aquí, aquí no. Se queda y nosotros nos vamos. Todo, ¿no? No se queda para nada. Tranquilo, salí ahora. Tranquilo, salí ahora. Estoy ahí incómoda. Tenía la sensación que alguien venía detrás mío, Diego, ahora. Yo no sé la sensación, pero... Estamos aquí y ahora está mejor que rápido. Espérate ya. Un momentito. Espérate. Corta.